haces? Entonces buscas un rincón oscuro donde nadie te vea y entonces te tiras a llorar así de... ¡Lléveme! ¡Lléveme! ¡No más! ¡No más! ¡Oh, Dios! ¡Oh, sí! O cuando vas a cruzar... O la otra, fíjate, cuando nos da pena, porque somos estúpidos, realmente. Somos una raza increíble de seres humanos, estúpidos, la verdad. Cuando vas a cruzar una calle muy intrépido, ¿no? Y estás en la esquina, ¿eh? Y estás así, le haces. Es más, los listos que todavía no se esperan arriba de la banqueta, sino que se bajan. Como que con esto voy a llegar más rápido al trabajo. O sea, dices, no, pues, pasan los carros y ellos... Güey, ¿está la banqueta? No, están ahí abajo, ¿no? Aquí te toreo, güey, aquí te toreo. Entonces, pero lo chistoso es cuando le haces, sí paso. Sí, ves los carros desde allá y dices, sí paso, sí paso. Te avientas, ves que no la libras. Pero aquí viene la pena. Aquí te da pena y entonces esbozas una tonta sonrisa para que la gente que te está viendo ahí, que no cruzó, te vea. Entonces llegas así y le haces, va el efecto otra vez y le haces, sí, aquí cruzo. Y están todos acá y le haces. ¡Estúpido! ¡Estúpido! Pero por dentro... Estás riéndote, pero por dentro está... Me vas a morir, vamos. Oiga. A ver, un doctor. Por dentro, digo, por fuera estás con la risa estúpida así de... Pero por dentro estás... Ay, Dios mío, casi se me sale. Casi se me sale y te revisas. Es más, se me salió. El oso de osos es cuando las chavas en un antro se equivocan de baño y se meten al de hombres, ¿no? Porque además mínimo van dos niños echando relajo así de tunches, tunches, oye, se ve la música. Y están las chavas así de vámonos allá al baño, aquí ya me quiero hacer pipí, ya. Y se van hasta bajando la falda, así, ¿no? Es más, una vez una supe que una abrió y se sentó en las piernas de otra, así. Pero... Es verídico. Oye, pero chequen. Entran las dos chicas al baño. Está el antro, punch, punch, y es así. Y se topan con siete güeyes en los mijitorios así. Y luego las chavas se quedan petrificadas así de... Y los güeyes así de... ¿Y ya qué hacen? Pues ya qué hacen. Una de ellas saluda y dice... Buenas... Y la otra, que es más huila, es, pues, regulares, ¿eh? Un buen oso. Hay un oso que es tipo universitario. Un oso universitario. Es cuando le hablas por teléfono a tu chava y te contestan así de, ¿hola? Y tú, ¿qué onda, mamita? ¿Eh? Ya reservé un cuarto con jacuzzi, ¿eh? No te la vas a acabar, zorrita. Te voy a dar tu revolcada de tu vida. Pum, pum, arribotota. Vas a gritar pidiendo esquina. Y la otra voz del teléfono es Carlos y tú... Señora, buenas noches. ¿Está Liliana? ¡Oh, Dios mío! Otro oso es cuando estás en casa de la niña que te gusta en una reunión familiar. Están los papás, están los abuelitos, los hermanos, y de repente sientes el retortijón de tu vida, ¿no? Que dices, oh, oh. En Jurassic Park, así de... Y piensas, no, aquí no, si me lo iba a declarar al rato... Le iba a declarar mi amor. Y fíjate nada más la estupidez. Todavía dices, me voy a aguantar unos 10 minutos a ver si se me va. ¡Güey! ¡Se va a hacer una bomba de tiempo! ¿No? O sea, se acumulan más gases, más producto químico. Pero llega un momento en que ya no puedes. Sientes que en cualquier momento vas a explotar y estás... Y todavía, fíjate cómo somos. Nos da pena pedir el baño. O sea, le haces...
perdón, el baño. Y dices, ¿me presta el baño? Pero, ¿qué te va a decir la señora? No, pásela, allá atrás hay una letrina. ¡No! Y luego entras al baño y te levantas, casi te levantas sin moverte. Así, te levantas desde las piernas. Abre tu toma. Y es así de... Y luego dice, ay, pero este está descompuesto, vele allá. Más lejos, ¿no? Y ahí estás, solito. Solito con los sonidos del silencio. Porque estás así sentado. A ver, pásame un cojincito de estos, Jordi. Pero fíjate, para hacerlo más verídico. Pero estás así y le haces... Y ves los azulejos, ¿no? Así de... Todavía abres el cajoncito del lavabo y ves qué shampoos usan y todo eso. Mira, el mismo que en la casa. Y cuando sientes que vas a hacer un ruido non santo, porque todo el mundo está callado en la sala, ¿no? Ya está pegadito el baño y estás tú, Dios mío, se va a oír. Y la familia es de las que platicas así de... Y tú estás... Entonces, cuando va a salir un ruido non santo, haces... O si no, el otro truco, está sentado, oye, está sentado y le haces... Va a hacer el ruido y le bajas... Para que se mezclen los decibeles, ¿no? La otra es de que va a hacer el ruido y mueves el bote del baño. Y tú, en la Mauser, el tufo está cañón. Sin, ni un cerillo traigo. ¿Por qué dejé de fumar, caramba? Y luego, lo increíble es que te escapas, sales del baño y lo haces, abres, es, no hay nadie, te sales y te sientas, ya, sí. Y luego, más postre, sí, gracias. Te escapas esperando que nadie sepa que fuiste tú el del hornazo. Pero luego llega la hermanita y dice delante de todos, ¡ay! ¿Quién fue el asqueroso que se pudrió en el baño? ¡Oh, Dios mío! Otra de las penas que pasan es cuando primero andas de bocón en la oficina, que no falta así en la oficina, que... Gano muy poco, cara. Gano 2,500, güey. No pegues. No es justo porque voy a decirle al jefe sus verdades si no me aumenta. Le voy a pedir un aumento de 10,000. Porque yo valgo 10,000. Y si no, vaya Dios, adiós. A ver quién le archiva todo el rollo, a ver quién. Tú ya entras al baño antes de la... Y te ves al espejo y dices, tú puedes, sustaita. Tú puedes, sustaita. Tú. Pero cuando llegas con el jefe, te entra la pena. Y te arrugas. Así de... ¡Pase! ¡Sustaita, pase! Y desde la voz, ¿qué tal, jefe? Desde ahí ya valiste. ¿Qué? ¿Para qué me quería ver, sustaita? ¿Qué quería, un aumento o qué? ¿Para qué me quiere ver? Sí, lo quería ver. ¿Cuánto quiere ganar? Oigan, pues, ¿cómo ves 5,000? O sea, y el jefe todavía te dice, ¿qué? Y yo, bueno, 4. Y el jefe, pues hay 3,000. Gracias, jefe, los tomo. El famoso solo le subieron 500 y llega, ese eres, sustaita, bien. En una, hicimos una encuesta, realizamos una encuesta, todo el equipo de Otro Rollo, entrevistando a más de 4 personas, o sea, 5, y descubrimos que los abuelitos, las abuelitas, nos ponen en vergüenza a veces, como la típica abuelita que llega al velorio y es de, ay, y tú te dices, abuelita, esa es la señora viuda, la señora Lore, ah, ok. Señora, lo siento, ¿eh? Y entonces la abuelita es, qué bueno que se murió el miércoles, ¿eh? Porque si es martes me toca el rosario. El lunes voy al mercado y el jueves, pues, mi hijo no circula. No me hubiera pedido traer. Qué bien que se murió en miércoles. Y tú, abuelita, cállate.